De la Torá, estamos aquí reunidos una vez más para buscar la presencia del Padre Celestial, para buscar conectarnos con la Shejina de Akadosh Baruj Hu, su presencia, decirle que le necesitamos. Abba Kadosh, 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 aquí estamos. Inenu kan, Inenu kan, Abba Kadosh. Kadosh, Kadosh, santo es tu nombre, Kadosh Baruj Hu. Inenu kan, Inenu kan, Abba Kadosh. Inenu kan, Inenu kan, enos aquí, Abba Kadosh. Necesitamos a ti, Abba Kadosh, anachnu tzarichim otcha, Abba Kadosh. Por favor, ten misericordia de nosotros, derrachem aleinu. Bevakasha, por favor, ana Adonai, ana Adonai. Ana Adonai, por favor, te lo suplicamos. Ana Adonai, te rejema. Adonai terachen aleinu b'shem Yeshua anachnu mevakshim. Oh, por favor, en el nombre de Yeshua, ten de nosotros misericordia. Te lo pedimos, por favor.
Hamashiach, nosotros te queremos pedir que tengas misericordia de nosotros, que nos permita ser llenos de tu Ruach HaKodesh, que nos ayudes en las pruebas y en las dificultades. Oh, vino Malkeno, oh Padre Santo, oh Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y de Jacob, Elohim de David, tu siervo de Yeshua. Oh, Akados Baruj Hu, bendito seas tú, Abba Kadosh. Tú, estamos aquí viniendo a tu presencia. Ten misericordia de nosotros y escribe tu Torah en nuestros corazones, ponla en nuestras mentes y llévanos a andar en tus misbod, Abba Kadosh, y ponerlas por obra cada una de ellas. Beshem Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Queremos retornar en verdadero arrepentimiento en Teshuva a ti, Abba Kadosh. Queremos retornar en Teshuva, Abba Kadosh. Beshem Yeshua, Beshem Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach, Abba Kadosh, te pido por favor que visites cada alma, que visites cada corazón, cada hogar, que toques nuestras vidas, por favor, Abba Kadosh, yo te lo pido en el nombre de Yeshua. Toca los corazones, Abba Kadosh. Llénanos de tu presencia, de tu santa Shejina. Oh, Abba Kadosh. Por favor, visítanos con tu presencia, con tu Shejina. Visítanos con tu Ruach HaKodesh, te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Beshem Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach. Aquí, una vez más, reunidos, Javerín y Javerot, Talmidim, Talmidot, para compartir un abrebocas, una degustación de aquello que el Eterno ha preparado y tiene preparado para ti y para mí, para cada uno de nosotros. En este Shabbat, si buscamos su rostro y si entramos en su presencia, estamos en el libro de Bereshit, la parasha Vaigash. Esta parasha sigue con el desenlace de el acontecimiento de la vida de Yosef. Lo encontramos en el capítulo 44:18, desde el 44:18. Del libro de Bereshit.
Génesis. Baigash, Baigash, Elab, Yehuda. Y se acercó Yehuda. Baigash y Masbaigash. Se acercó Yehuda y dijo: Oh, Adón mío, permíteme que tu siervo diga una palabra. Empieza así, Baigash. Pero yo quiero compartir con ustedes en el capítulo 45. El capítulo 45, Perej Mem Hei, el Pasuj Bav. Ah, no, el Pasuj Zain, 7. Capítulo 45, 7. Donde dice: Y Elohim envió ante vosotros, y Elohim me envió ante vosotros para prepararos la subsistencia en la tierra y salvar así vuestras vidas del desastre. Dice en hebreo: Vashlacheni Elohim, Lifneihem, Lasum Lachem, Sheherit, Baaretz, Ulea Hayot, Lachem, Lifpleita Gedola. Lifleita Gedola. Elohim me envió ante vosotros para prepararos la subsistencia en la tierra y salvar así vuestras vidas del desastre. Vemos, amados, el Eterno me ha hecho un llamamiento a salir de Israel por un tiempo. Estoy visitando varias naciones de América Latina, para lo cual también pido vuestras tefilot, para que me curáis en tefilá y pidáis al Eterno por mi vida. Estaré visitando varias naciones, dentro de ellas estaré visitando próximamente del 15 de enero al 25 de enero estaré en Argentina. Estamos por confirmar las fechas de Chile. También estaremos visitando Chile. Y estaremos visitando también Ecuador. Estoy esperando para confirmar. Ecuador estaremos del 1 al 11 de febrero, confirmado Ecuador. Estaremos allí y estaré dando los datos de nuestros ajim allí, tanto en Ecuador como en Chile. Y bueno, estoy haciendo un trabajo específico en Colombia, en Medellín. Y todo esto tiene que ver con el trabajo de Atalaya que a muchos de nosotros él nos ha encomendado en los cuatro rincones de la tierra. Y esta parashá, la parashá sobre la vida de Joseph, pues muestra que cuando el Eterno toma a alguien para darle sueños y visiones, pues muchas veces esa persona tiene que ser pulida, tiene que ser tratada por él, pasada por el fuego, para que salga la escoria. Pero todo tiene un propósito, porque muchas veces nosotros tendemos a juzgar a priori, y muchas veces nosotros tendemos a cuestionar por qué muchos de los que sirven al Eterno, sus vidas sufren pruebas, calamidades, están en constantes tribulaciones. Y bueno, vemos cómo la vida de Joseph estuvo así. A algunos les agradaba, pero otros pues realmente le odiaban. Así igualmente sé que las ovejas que escuchan la voz de Yeshua pues me entienden y el remanente me entiende y estoy para ustedes y recibo amor de parte de ustedes, mucho, mucho amor de parte de ustedes y esa es como mi fuerza. La sustancia es el Homer con que yo me alimento para seguir adelante porque son el 50% de mi propósito. El otro 50% es mi pueblo allí en Israel, con quien tengo que trabajar fuertemente después de que vuelva. Pero también encontramos que hay gente que te odia, un odio, se podría decir, gratuito, que te cuestiona, te juzga,
Igual a ellos también los amo, oro por ellos y los perdono. Como Yeshua dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y tenemos que vivir con esto. Igualmente, doy gracias al Eterno porque Él me ha dado una vida de pruebas, de calamidades, de dificultades, de tormentos, pero siendo guiado, instruido por la Santísima Torá y teniendo entendimiento, las parashot, esta es una parashá que muestra cómo cuando nosotros tenemos que servir al Eterno, pues tenemos que pasar por estas pruebas, porque Él tiene que depurarnos, tiene que pulirnos, tiene que moldearnos. Pero igual que en el tiempo de Joseph, el Eterno me tiene obedeciéndole y dando un mensaje que quiero recordaros. Porque sí, es muy bueno que tú subas un video y mires que miles de personas, 1000, 1500, 2000 personas lo ven por semana. Esto te agrada y pues realmente tú agradeces al Eterno que respalde tu trabajo. Pero, amados, yo quiero ir más allá y yo quiero ir realmente a la esencia de por qué estoy subiendo unos videos. Es básicamente por obediencia al Eterno. Igual que Joseph, he tenido unos sueños que les he contado a ustedes y hay un motivo. Y ese motivo es como lo dice la Parashá, y Elohim me envió ante vosotros para prepararos la subsistencia en la tierra y salvar así vuestras vidas del desastre. Amados, todos los sueños que me ha dado el Eterno son básicamente para advertirlos a todos ustedes, para amonestarlos que por favor se despierten y que por favor se preparen. Los países que voy a estar visitando es precisamente para asesorarlos, para aconsejarlos, para asistirlos conforme a los tiempos y conforme a la necesidad de guardar alimento, agua y medicamentos básicos y salir de las grandes ciudades y construir refugios subterráneos para prepararnos para lo que está por venir. El Eterno hace algunos años, en la festividad de Sukkot, me dio un sueño muy diciente sobre todo lo que va a acontecer, sobre todo lo que es el capítulo 6 del libro de Revelaciones. Se los invito a que lo lean, lean, porque todo eso en muy pocos años va a empezar a suceder. La caída de meteoritos, la caída de un gran asteroide, terremotos, tsunamis, juicios para todas las naciones y el inicio de la gran persecución para los creyentes en Yeshua. Todo eso se ve por venir. Vivo en Israel y sé que todo está preparado. Aún familiares míos que están en el ejército han sido preparados y les ha sido ordenado que hablen a sus familias, porque muy factiblemente de aquí a 3 meses tendremos una guerra. Y nos preparan allí en Israel con el Líbano. Entonces estamos a punto de que todo se desarrolle y es tiempo de despertarse. Y yo quiero que entiendan una cosa. Todo lo que el Eterno ha hecho con mi vida es en pro de ustedes. Todo lo que ha hecho y está haciendo, los que me conocen más de cerca saben todas las tribulaciones, saben todos los pozos, saben lo que mis mismos hermanos han hecho conmigo, saben lo que muchos de ellos han hecho cuando me han vendido. Muchos me han vendido y como me han calumniado, como todas esas cosas que cada uno de nosotros tiene que vivir. Pero siguiendo las enseñanzas de Yeshua, olvido todo eso y me concentro en el propósito. Y sé que cuando Él me levante, tendré que hacer una obra en Israel y de Israel para todas las naciones. Y esa obra está abierta para todos ustedes. Por eso es que no me niego a visitar estos lugares donde me han invitado y a trabajar aquí en Colombia con las personas humildes que han solicitado esa asesoría. Y con todos ustedes que están escuchando, entiéndanme, yo no busco nada de ustedes. No busco otra cosa más que aconsejarles y que invitarles a que sigan al Elohim que yo sigo, a que sigan al Mesías que yo sigo. El Elohim verdadero de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre de Yeshua. Y sigan a Yeshua, el Mesías, quien redimió mi vida y quien redimirá la tuya también, y que nos protegerá y nos guardará cuando estemos por nuestra obediencia en esos lugares que iremos a preparar, en lugares alejados de las grandes ciudades, donde guardaremos alimento, agua y medicamentos básicos, porque acuérdense,
y Elohim me envió ante vosotros para prepararos la subsistencia en la tierra y salvar así vuestras vidas del desastre. Hay una labor importante que tengo que desarrollar acá y la cual solamente el Eterno me puede llevar a lograrla, y es preparar remanente para mi pueblo Israel y refugio para ellos en el desierto. Por eso voy a necesitar la ayuda de todos ustedes y sé que el Eterno proveerá a cada una de las personas y las finanzas y todo. Cuando vuelva en unos meses a Israel tendré que empezar fuertemente a trabajar en eso y esa será mi función en estos tiempos y también apoyarles a ustedes y decirles el tiempo es corto, 3 años y 8 meses nos quedan de acuerdo a lo que el Padre me habló en ese sueño. Yo sé que muchos de ustedes no creen en fechas, yo les digo lo mismo, yo no creo en fechas, nunca creí en fechas, pero ¿qué puedo hacer? El Padre me dio una orden, me dio un sueño y me dijo un tiempo y yo tengo que decirlo. En la última visión que me dio me dijo, tú levántate y hábleles mis palabras y yo tengo que hacerlo, advertirlos. Igualmente pido misericordia por mi vida, por la de ustedes y espero que los que obedezcamos podamos entender por qué Él avisó. Y ninguno va a poder decir que no fue avisado. Entonces, más bien humillémonos delante de Él, entendamos el propósito de los siervos del Eterno y obedezcamos. Obedezcamos porque vienen las vacas flacas. Viene el tiempo donde se inician los dolores de parto. Abaca 2, gracias. Gracias, Abaca 2. Gracias. Gracias, gracias te damos por todo y gracias te doy, Abaca 2. Por favor, que así como Joseph fue sabio y así como mucha gente del pueblo se preparó y pudieron pasar las vacas flacas, así. Este es un llamado para todos los que quieran escuchar. Este es un llamado, como dice el libro de Daniel, para los entendidos, porque el tiempo es corto y no hay que perder. Por favor, obedezcamos y preparemos. Preparemos refugios lo más lejos de las grandes ciudades. Guardemos alimento, agua y medicamentos básicos y preparémonos para lo que viene. Porque lo que viene está escrito en el capítulo 6 de Apocalipsis. Recordémonos como en los tiempos de Lot. Si Lot no hubiera salido de la ciudad de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra, hubiera perecido. Viene una gran persecución sobre todos los creyentes en Yeshua. Vienen los juicios del Eterno con las plagas, con todo lo que está escrito. Lean el capítulo 6 de Revelaciones. Y que sea el Eterno abriendo nuestros ojos, preparándonos. Oh, sí, abacados. Prepara tú los caminos, prepara tú las almas, prepara tú, abacados, a todos aquellos que han de obedecer, que no se pierda ninguno de los que han de oír y escuchar. Estos videos, estos audios son para el remanente, que yo te pido que bendigas ese Yeshua Hamashiach y que los guíes a obedecer. Amados, el tiempo se está acabando y es necesario que cada uno de ustedes, por sus vidas, las vidas de sus mujeres, de sus hijos, de sus ancianos, obedezcan. 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 Obedezcan, Meshen Yeshua Hamashiach. Obedezcan, por favor. Y como dice en esta parasha, y el Elohim me vio ante vosotros para prepararlos la subsistencia en la tierra y salvar así vuestras vidas del desastre. Abacados, que todos aquellos que escuchan tu voz, que todos aquellos que buscan tu rostro y tú les confirmas, puedan salvar sus vidas por su obediencia al prepararse y al guardar alimento, agua y medicamentos, que así tú puedas sostenerlos haciendo milagros, señales y prodigios en los lugares donde nos llevarás y nos guardarás.
habéis sido advertidos, amados. Por favor, queda muy poco tiempo, apercibíos y obedeced. Obedeced.